la verdadera crisis de Chile. ¿Es una crisis política? No. ¿Es una crisis económica? No. ¿Es una crisis social? No. ¿Es una crisis espiritual? En parte. No me extraña que haya personas que se drogan, que matan, accidentes de tránsito, robos a bancos, incluso violaciones, femicidios. Entonces, ¿qué quiero decir? Que aun cuando esas cosas mencionadas no son deseables, están penalizadas y están socialmente y moralmente castigadas, aún no es la crisis de este país, porque son cosas de nuestra naturaleza humana que suceden y van a seguir sucediendo. Ahora, ¿han aumentado ostensiblemente? Sí. Ahí ya estamos entrando a la crisis de este país. O sea, todos los delitos, todos los crímenes, todos los desfalcos, homicidios, robos, etc., han aumentado ostensiblemente, sí. Pero eso nos muestra el fondo del verdadero problema, la verdadera crisis. El filósofo Juvenal se preguntó, ¿quién custodia a los que nos custodian? Traducción para nuestros tiempos, ¿quién cuida a los que nos cuidan? ¿Quién enjuicia a los que nos juzgan? ¿Quién vigila a los vigilantes? ¿Quién, en definitiva, controla a los controladores? Ahí está el quid del asunto. Porque nuestros dirigentes políticos han pasado una línea roja. En vez de hacer leyes para el país, hacen leyes al gusto de ellos. Pastores espirituales, obispos católicos, obispos protestantes, pastores, gente de alto grado en algunas instituciones espirituales, también han pasado la línea roja, la pedofilia, qué cosa más vergonzosa, el robo de instituciones religiosas, los desfalcos en fuerzas armadas, los robos sin ningún tipo de ética en las policías, los jueces corruptos. Entonces, esta superestructura moral, espiritual, legal, está totalmente podrida. Ese es el punto. Esa es la molestia de las personas simples como nosotros, de carne y hueso, que vemos con horror que un ministro, un alcalde o un gerente de empresa, una persona que tiene un alto cargo, llamémosle un juez, ¿cierto? Un embajador, roba, miente, acosa. ¿Y cuál es el castigo? Puede que los haya, por ahí se dilata, pueden pasar meses, años. Tenemos alcaldes, alcaldesas, que han robado una cantidad de millones increíble para hacer varios hospitales o escuelas. Y si no las robaron, nunca dieron cuenta, porque distinto es un desfalco, un mal uso de los recursos, una malversación o directamente un robo. A lo mejor ese dinero no fue a su cuenta corriente, pero ¿dónde está? ¿Saben ustedes los inmensos sueldos que tienen ejecutivos de empresas públicas como Codelco, como ENAP? Y esa gente se inventa sueldos. ¿Y a quién le rinde cuentas? Codelco está casi quebrada, ENAP está casi quebrada. Y nombran a los directores, a los gerentes, hacen los negocios que uno no tiene idea que hacen, y no pasa nada. Todavía no puedo creer que algunas personas dicen que la solución para que los ricos no roben es para que pase todo al Estado. Pero Dios mío, si por lo menos los ricos sí roban, los accionistas les pedirán cuentas. Pero resulta que cuando el político que está en un cargo público, en una empresa pública, o en un ministerio, incluso hasta en una alcaldía, no pasa nada.
El problema es que en este país no pasa nada si uno roba, si uno miente, si uno mata, si uno viola, si uno usa mal los recursos públicos. No pasa nada, no pasa absolutamente nada, porque los que controlan no están controlando. Los que nos deben castigar porque nos portamos mal son los que se portan mal. Esa es la esencia de la crisis profunda de este país. Hoy día es un negocio ser ministro, es un negocio ser alcalde, es un negocio ser general, es un negocio estar en algún puesto del Estado porque lo único que hace la gente ahí es robar. Eso me tiene absolutamente cansado. Nos tiene cansado a todos. Y más encima se ríen. Más encima hacen pacto con los narcos. Militares que le venden fusiles y le venden balas, armas a los narcos. Entonces, ¿qué es lo que podemos esperar nosotros? Los pobres ciudadanos. Nuestra crisis es una crisis profunda de ética, profunda de conciencia. Nosotros sabemos que nos vigilen o no nos vigilen, no debemos robar. Sabemos que nos vigilen o no nos vigilen, debemos ser claros con las cuentas, claros con el dinero. ¿Qué es lo que nos está corrompiendo acá? El dinero. Pero no el dinero como tal, porque el dinero no tiene un valor en sí mismo, ¿verdad? Es la ambición. Es la avaricia, la idea absurda de que si tengo dinero estoy mejor, soy exitoso. Bueno, yo no tengo nada contra la gente que tengo dinero. Yo también tengo dinero. El problema es cuánto dinero tiene uno, ¿verdad? Hasta el más pobre tiene 1.000 pesos en el bolsillo, tiene dinero. El punto está en que creemos que al tener mucho dinero no tenemos problemas, nuestra vida será feliz y esto no es así. Hay gente que tiene muchos problemas con mucho dinero y también mucha gente con muchos problemas con poco de dinero. Y al revés también. Hay gente con mucho dinero y que es tranquila, es feliz. El punto es que te ganes el dinero de forma honrada. En este país se está haciendo una regla no ganarse el dinero de forma honrada. Ese es el gran problema de conciencia. Todo, todo, todo está corrompido por la búsqueda incansable del dinero. Este no es un discurso antidinero, no es un discurso anticapitalista ni nada parecido. Es una constatación dolorosa de que el pecado de capital, de la avaricia, nos está corrompiendo a todos. En definitiva, nuestro gran problema no es la política, no es la economía. El gran problema está en nuestra conciencia. Una conciencia que no está elaborada. Fracasaron los sistemas educativos, tanto privados como públicos, de estos últimos 50 años. Fracasaron las secciones pastorales de las iglesias, cualquiera que sea, de las instituciones espirituales, cualquiera que sean. Cada vez constato con mucho dolor que hay simplemente un derrumbe moral. Que da lo mismo lo que uno hace porque no le importa y sobre todo porque la gente no teme al castigo, que es una moral cerrada, porque en realidad, en definitiva, nadie los castiga. ¿Por qué digo moral cerrada? Porque hay una moral que es una moral abierta. Las personas de conciencia más alta o más avanzada, como le podamos decir, no por eso van a ser mejores o peores, actúan en conciencia de moral abierta, es decir, no robo aunque nadie me esté mirando, no haya ningún policía. No voy a atacar a esa persona sexualmente en la calle a las 3 de la mañana, no importa, no lo voy a hacer porque no se hace. Simplemente porque yo tengo una moral abierta y sé autocontrolarme y tengo una conducta ética, pero ahora no. Cada vez en las nuevas generaciones, a algunos les va a molestar esto. Cada vez da lo mismo lo que yo hago, no tengo respeto a la autoridad, no me importa nada, no hay carabineros, no hay jueces, no hay policía, no hay cárceles, son puras tonteras, no estoy ni ahí, yo soy libre, hago lo que quiero. Significa eso que estamos llegando a un estado salvaje, porque yo debo hacer autocontrolar mis conductas. Aquí solamente las personas obedecen, se portan bien cuando van a ser castigadas. Incluso el asesino dice, ay, es que la familia me perdone, pero cuando asesinó no pensó eso, porque pensó que no le iban a pillar y que no le iban a castigar. Entonces lo que pasa es que ahora tenemos personas adultas en edad
incluso profesionales, con títulos universitarios, con altos cargos, pero son de moral de niños, de una moral de 3-4 años, que si la mamá no me ve, entonces yo me robo el dulce. Así estamos como personas adultas, que hacen las cosas solamente por miedo al castigo. Y como no hay castigo, entonces estamos viviendo el peor de los mundos. Un mundo sin control, un mundo de desconfianza en las autoridades, de desconfianza en las policías, un mundo donde se puede matar, violar y no pasa absolutamente nada, un mundo donde se culpan unos con otros, sobre todo culpan al gobierno anterior, un mundo donde realmente no vale la pena vivir. En este país cada día vale menos la pena vivir, lamentablemente. No sé cómo se va a solucionar esto, pero realmente lo que sí les digo, de que el problema no está en la delincuencia, no está en los que roban, en los que matan, en los que defraudan. Esto es parte de nuestra naturaleza. El problema está que en la superestructura también están robando, también están mintiendo y también están defraudando y no les importa. Finalmente, nadie custodia a los que nos custodian, nadie cuida a los que nos cuida, nadie castiga a los que nos castigan. Estamos en el peor de los mundos. Sin cambio de conciencia, sin una profunda transformación de nuestra conciencia, el sentido de autorresponsabilidad, que nos dimos cuenta que las personas, por nosotros mismos, por nuestra propia realeza, por nuestra propia autoestima y por respeto a los demás, debemos actuar bien, nos estén vigilando o no. Pero como demasiada gente no quiere entender, les comunico, les guste o no, que en los siguientes años tenemos una dictadura legal. Que todos vamos a desear que haya policías, estén en tanquetas, que haya servicios secretos, para que simplemente al que no quiere entender se le va a tener que disparar, se le va a tener que meter a la cárcel. Habrá que aumentar las cárceles. Hay discursos morales. No, es que no es la solución. Por supuesto que no la es, pero estamos desesperados, ya no sabemos qué hacer. Les repito, falló la educación privada y pública de los últimos 50 años. No formamos seres responsables, no formamos gente con autorresponsabilidad, no formamos gente con una moral abierta. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos? Solamente discursos bonitos. Aquí estamos pagando todas las consecuencias, los moros y los cristianos. Yo creo que realmente aquí no se salva nadie. ¿Qué quieren que hagamos? ¿Seguir con discursos? ¿Con más leyes? ¿Con más discusiones eternas? Queramos o no, vamos a tener que permitir que legalmente se nos investigue en nuestras cuentas corrientes, en nuestros movimientos, en nuestros pasos. Van a tener que ampliarse policías de inteligencia usando todos los elementos cibernéticos. Vamos a tener que aceptar que hasta por faltas menores se apliquen penas de 5 años, de 10 años, porque eso es lo que queremos. Eso es lo que nosotros mismos estamos eligiendo. Es de sentido común saber que mientras más alto el cargo, es más alta la responsabilidad. También es fácil darse cuenta que un error cometido en los más altos niveles va a ocasionar estragos en los más bajos niveles. Aquí tenemos un discurso contra la élite, pero yo quiero saber, a ver, ¿qué es una élite? La élite son los que están arriba, pero no hay una élite, hay varias. Lo que pasa es que todas las élites están corruptas. Todas las élites moralmente están en el suelo. La élite del Estado, por lo menos la élite gobernante, la élite parlamentaria y la élite de la justicia. O sea, eso sabemos perfectamente. Tenemos además la élite empresarial, tenemos la élite religiosa, tenemos la élite militar. Por lo menos, todas estas personas no han cumplido por años su labor. Todas estas personas son responsables con nombre y apellido. Por lo menos, señor Lagos, señor Frei, señora Bachelet, señor Piñera, señor Boric y una gran cantidad de personas en los altos mandos del ejército, en los altos mandos de carabineros, en los altos mandos empresariales, en los altos mandos religiosos. Yo a esa élite la acuso de ser la responsable estratégica de la destrucción de Chile. Thank you.
Desde la región del Maule, los saluda Reinaldo Carreño Campos.